Viajamos hasta la Reserva Nacional de Vida Silvestre Mata Redonda para descubrir sus secretos y mostrarle la riqueza biológica que encierra este importante humedal de Costa Rica. Quizás lo primero que tenemos que decir es que estos espejos de agua no se pueden disfrutar durante todo el año, porque su ciclo de vida las condena a desaparecer por completo ciertas temporadas. A esto se le conoce como las lagunas estacionales, o sea que se secan como por arte de magia durante la época más caliente del verano, entre diciembre y abril. Desde agosto hasta noviembre, una vez más se llenan de vida y de maravillas naturales. Según las investigaciones de Johnny Villarreal, la laguna de Mata Redonda tiene entre sus tesoros 51 especies de aves acuáticas, de las cuales 23 son migratorias. En sus 371 hectáreas se han contabilizado 2.901 individuos por kilómetro cuadrado. Se pueden ver en abundancia garcillas boyeras, piches canelos, los garzones y las garzas reales. Pero sin duda alguna de las especies que más atraen y maravillan están estas. Las espátulas rosadas, como un ejército revolcando el fango de las lagunas con sus paletas para procurar su alimento. Alimento que es el culpable del color rosado intenso que presumen sus plumas, pues comen de una especie de camaroncillo rojo que es el que tiñe su maravilloso plumaje. Según los conteos de los científicos, se han enumerado 67 espátulas rosadas por kilómetro cuadrado en Mata Redonda. Definitivamente este es un santuario para esta especie en peligro de desaparecer. Volveremos para traerles importantes noticias del que llaman el rey de los humedales, del área de conservación Tiempisque. Nos exponemos al fuerte sol de las llanuras de Nicoya y a sus bosques secos para traerles una noticia histórica para la ecología nacional. Tiene que ver con un gran descubrimiento que tiene llenos de felicidad a los miembros del Minae del área de conservación Tiempisque. Tiene que ver con su símbolo, con su emblema, con la cigüeña más grande de América y que tenemos el privilegio de tener en Costa Rica, el Javirú o Galán Ventura. Este enorme ave de cuello rojo y que está en peligro de desaparecer por la pérdida de sus árboles para anidar, le dio una gran sorpresa a un batallón de funcionarios que luchan por defenderlos. Tenemos que viajar a uno de los extremos de la laguna de Mata Redonda, en una finca de un vecino que tiene un enorme árbol de gallinazo donde se dio el milagro. Este es, una pareja de javirús logró empollar al mismo tiempo 4 pichones. En promedio produce 1 o 2 individuos. Eso nos da una idea de que el año anterior o la época anterior a la reproducción fue muy bueno en alimentación, que es un evento súper raro para nosotros, es un dato también muy importante. Sí, contrario a la lógica, por primera vez en años de estudios de la especie, se logró encontrar en Costa Rica un nido con 4 polluelos. ¿Por qué se dio esto? Pues los especialistas creen que las labores de protección y de conciencia ya se sienten. En la laguna azul durante la temporada de apareamiento mucho alimento y los javirús tuvieron más calma para anidar. El humano con sus prácticas inadecuadas ha ido acercándose mucho a esos únicos sitios de anidación. Estos 4 pichones de javirús son el mejor ejemplo de que con sacrificio y mucha conciencia los hombres también podemos evitar que las joyas de la madre naturaleza desaparezcan. Viviremos una cansada jornada con este grupo de funcionarios que entregan su vida para defender y proteger al Galán Ventura o Javirú. El rey de los humedales, el Galán Ventura Javirú, atraviesa una de sus etapas más difíciles en nuestro país. La cigüeña más grande del continente americano está en peligro de desaparecer. Las estadísticas son claras y peligrosas. El primer año que lo hicimos, hace 3 años, la estimación anduvo cercana a los 74 animales. En el año siguiente, 61, y para el año pasado, 48 animales. Y si lo vemos aún así, las parejas reproductoras son solamente 9. Por esta terrible realidad en el área de conservación Tiempisque, se creó un batallón que entrega su vida para proteger esta especie. Por eso viviremos hoy un día de su arduo trabajo. La llamada Comisión Javirú, integrada por 6 funcionarios de Minae, recorre todos los sitios donde se han identificado los 10 nidos naturales descubiertos hasta ahora en Costa Rica. No importa el intenso sol, ni los torrenciales aguaceros. No importa las nubes de zancudos que atacan cuando ven sangre fresca caminando por los bosques secos de la pampa. Encontramos un nido con 2 pichones. Las amenazas para esta especie son la deforestación que acaba con los árboles de gallinazo y ceiba, pero también las prácticas agrícolas que enferman a los peces de los que se alimentan estas cigüeñas de cuello rojo. Pero apareció una nueva amenaza. Es el robo de los pichones. Apareció un nido nuevo para nosotros en un sitio antiguo de anidación y los pichones se los robaron, eran 2 pichones. Por eso este batallón redobla sus esfuerzos. Por ejemplo, este nido con 2 pichones fue reforzado con malla de metal. Además, llegó una revolucionaria idea. Viene la iniciativa de hacer nidos artificiales o plataformas, que les llamamos. Es la primera experiencia en toda América con esta especie. Colocamos 3 plataformas. Este año, ya tienen un año de haberse colocado, no hemos tenido ninguna respuesta de la especie. Se dice que podemos esperar 2 años más. Sí, solo resta tener paciencia, pero otros resultados de este sacrificio ya se empiezan a ver. El que hayan ido apareciendo más nidos naturales con pichones es una respuesta a un indicador que nos dice que lo que estamos haciendo dentro de nuestras limitaciones pues es positivo. Gracias al trabajo de estos hombres y mujeres, se garantiza que el imponente Javirú siga surcando los cielos de Costa Rica.